Aquest és un dels creatius que ha vingut al Music Hack Day del Sonar Més D per desenvolupar, en només 24 hores, una aplicació que relacioni emocions i música. Mitjançant l'activitat cerebral i l'activitat del cor. Aquesta la tradueix en un tag d'emocions que ho està utilitzant diferents, podria ser estrès, felicitat, decepció, i una vegada té aquest tag l'utilitza per accedir a un repositori de música en què les diferents cançons tenen aquests tags emocionals, com si diguéssim per poder-se baixar les cançons que corresponen al seu estat emocional en aquell moment. Les primeres hores han estat les més estressants perquè no sabia si podria fer el que tenia pensat. Cap a la mitjanit he trobat una persona amb la mateixa idea, així que ens hem unit com a equip i aquest és el resultat. L'objectiu era venir a exprimir el potencial tècnic i creatiu de cadascú per desenvolupar un producte. Bueno, ahora es como el momento más un poco álgido de la jornada. Como ven, tenemos una hora para la presentación de hacks. Entonces, básicamente, los hackers ahora están trabajando en poder montar su prototipo para presentarlo en el escenario y también documentarlo en la web para que la gente de fuera pueda ver un poco qué se ha hecho durante las 24 horas del Music Hack Day en el Sonar. Com transformar les emocions en impulsos tangibles ha estat la tònica de bona part dels participants, com per exemple aquest dispositiu que afecta la vista, l'oïda i el tacte. Es una máquina para la aumentación y transferencia de estados emocionales y físicos en una manera sinestética, ¿no? Entonces es para parejas, para tener un momento de intimidad mediada a través de la tecnología, ¿no? Entonces, mientras que ellos están con el dispositivo puesto, pues se pueden tocar y besar y eso, y las respuestas fisiológicas de la pareja está representada a través de sonidos y luces en la de su otra pareja. Haber recuperado espacio se agradece muchísimo, es decir, al haber crecido en dimensión también hemos crecido en la posibilidad de que la gente pueda tener conversaciones, de que pueda encontrarse en rincones, de que haya una cierta facilidad para hacer cosas que con menos espacio, como teníamos antes, eran más complicadas, así que el recuperar aire se ha notado mucho. Al Sonar Més D, els assistents han pogut participar en tallers on han après a desenvolupar sintetitzadors i amplificadors. A més, conferències d'artistes com Matthew Herbert i les exhibicions de les empreses i tècnics participants han arrodonit les jornades professionals al Sonar.